pueblos prehispánicos fueron grandes creadores. Se distinguieron en varios campos como la arquitectura, la pintura, la escultura, la astronomía y las matemáticas. Con base en sus obras y el conocimiento alcanzado, entendieron para cambiar su propia realidad compuesta por lo tangible, el cielo, la tierra y el ser humano, y por lo intangible, las fuerzas de la naturaleza y el orden del universo que atribuyeron a los dioses. No se puede generalizar cuál era el concepto de más allá para los mesoamericanos, porque cada cultura lo va a desarrollar de diferente manera. Lo que sí sabemos, y esto ya lo hemos logrado entender en mucho gracias al desciframiento de la escritura y al estudio de la lingüística, de la historia, es el hecho de que para los mayas todo está vivo. Todo tiene un alma. Todos. Para ellos no hay objetos. La mesa no es una mesa, es un ente vivo. Ellos, como los demás pueblos antiguos, desconocían que existe otra realidad, cuya esencia interviene en todo lo que vemos y más allá, en el mundo invisible para nuestros ojos. Una realidad que tiene como base y origen la mecánica cuántica. La física estudia las propiedades de los cuerpos y sus leyes describen los fenómenos que ocurren y que se pueden observar, ya sea a través de los sentidos o por instrumentos como el microscopio. Pero existe un campo de la física en el que no es posible hacer observaciones con microscopio, el que concierne a lo infinitamente pequeño, del tamaño del átomo, y se conoce como mecánica cuántica. En este mundo atómico, todo es más minúsculo de lo que podemos imaginar. Por ejemplo, si se colocaran 10 millones de átomos en línea recta, tendrían una longitud de apenas un milímetro. Toda la materia, como esta bola que usaban las culturas prehispánicas para el juego de pelota, está conformada por átomos que no podemos ver. Para observarlos, la bola tendría que ser más o menos del tamaño de la luna. Aún entonces, los átomos serían solo del tamaño de una canica. Pero para ver cómo está compuesto un átomo, este tendría que ser de las dimensiones de la pirámide del Sol. Y aunque fuera de ese tamaño, el núcleo del átomo sería tan pequeño como un grano de arena. Las partículas dentro de ese átomo serían apenas fragmentos de polvo. Todo lo demás sería espacio vacío. Hay científicos que han comparado al átomo con nuestro sistema solar. Esto fue a raíz de que a principios del siglo XX, Ernest Rutherford encontró que en un átomo casi toda la masa y toda la carga positiva están concentradas en un pequeño núcleo central que forma un campo eléctrico sumamente intenso. Alrededor de él, los electrones se mueven como los planetas en torno al Sol debido a la atracción de la fuerza eléctrica. El conjunto de leyes físicas que gobierna al mundo atómico se denomina mecánica cuántica. Esta estudia los fenómenos electrónicos que tienen lugar en torno al átomo y sirve para representar y en un momento dado entender un aspecto muy distinto de lo perceptible. En otras palabras, la mecánica cuántica es la rama de la ciencia dedicada a describir los movimientos de las partículas atómicas y subatómicas, donde la energía que se intercambia no se da en forma continua, sino en paquetes de energía o cuantos. Hoy en día, esta teoría rige a toda la física y es muy distinta de la considerada física clásica. Por así decirlo, en la mecánica cuántica nada tiene lógica ordinaria, porque no se parece a ninguna cosa que tenga que ver con nuestra experiencia cotidiana. Tan es así que para la mecánica cuántica, el fundamento de la materia son los quarks, partículas subatómicas que tienen cualidades muy extrañas para nuestro razonamiento. Pero eso no es todo. En la visión del mundo cuántico, nada es real en el sentido de que si no lo vemos, no se puede decir que existe. Los quarks viven en el interior o están en el interior de los núcleos atómicos. Los núcleos atómicos ocupan un pequeño volumen de los átomos. Y desde 1970, se empezaron a hacer los experimentos apropiados para encontrar
la estructura de los núcleos de los átomos. El tamaño de los núcleos es 100.000 veces más pequeño que el tamaño del átomo. Y lo que tenemos aquí es un experimento de dispersión de nuevo, ahora dispersión de electrones sobre el núcleo atómico a energías las más altas que conocemos, y eso nos enseña el tamaño de los objetos que componen y forman al núcleo atómico. Eso es lo que son los quarks esencialmente. Hasta ahora no les conocemos un tamaño, son objetos tan puntuales como la escala más pequeña que conocemos, que es de nuevo 100.000 veces más pequeña que el tamaño del núcleo atómico. Si los quarks tienen forma, si tienen ellos mismos una estructura más fina, eso lo desconocemos y queremos seguir investigando de qué forma está hecha la naturaleza. Partamos de que la base de todo es la energía. Así, la física clásica explica los fenómenos en que existe una cantidad de energía que se intercambia de manera continua. En cambio, la mecánica cuántica estudia la energía discontinua que salta, por decirlo de alguna forma, al pasar de un estado a otro. Lo cierto es que la mecánica cuántica revolucionó la física y permitió que surgieran los postulados principales de la física moderna, como la teoría atómica, la teoría del electrón, el espectro atómico y el concepto de partícula fundamental. Todos ellos han permitido adelantos científicos y tecnológicos que de otro modo serían impensables. La mecánica cuántica surge de un experimento inicial debido a Planck, que tuvo lugar en el año de 1900, ¿no?, y que tiene que ver con la radiación del cuerpo negro. El cuerpo negro suena muy exótico, pero no lo es. Todos ustedes tienen un cuerpo negro en su casa. Es el horno de su estufa. Si ustedes ponen la estufa a una temperatura dada, el horno a la estufa a una temperatura dada, y si abren la puerta del horno, sienten una ola de calor. Lo que pasa es que este horno estaba lleno de radiación, principalmente con un máximo en la región infrarroja, que era la que le hace sentir el calor. Esa radiación a temperaturas bajas como la del horno, pues se ve negra, ¿no? Pero puede adquirir colores a medida que aumenta la temperatura, ¿no? Y entonces se puede analizar la intensidad de la radiación emitida como función de la frecuencia de la radiación. Planck, para poder explicar esa curva, hizo una hipótesis que estaba en contradicción con todo lo que se pensaba en la física clásica, en donde el proceso se pensaba que era continuo. Propuso que la emisión y la radiación y su absorción se hacía en forma de paquetes, ¿no?, que estaban ligados con la frecuencia, eran proporcionales a la frecuencia, cuya energía estaba proporcional a la frecuencia. Max Planck postuló que la energía electromagnética se absorbía o emitía en paquetes discretos o cuantos, y que la energía de estos cuantos o fotones es proporcional a la frecuencia de la radiación. Tomando como base este postulado de Planck, Albert Einstein desarrolló su concepto del efecto fotoeléctrico que le valió el premio Nobel. Por su parte, otro científico, Niels Bohr, adoptó la teoría de Planck para explicar la emisión discontinua de energía de los átomos excitados, donde los electrones pasan de un estado o nivel excitado al estado de energía más bajo. Luego, con los descubrimientos de otros constituyentes del átomo, como el protón y el neutrón, se estableció sin ninguna duda la estructura cuántica de la materia. Desde fines del siglo XVII, se plantearon dos teorías para explicar la naturaleza de la luz: la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. Según la teoría corpuscular, partículas muy pequeñas eran emitidas por fuentes de luz como el sol o una llama. Estas partículas se alejaban de la fuente en líneas rectas a gran velocidad, y cuando entraban al ojo, se estimulaba el sentido de la visión. Pero pronto empezaron a surgir diversas interrogantes, en especial,
¿qué pasaba con el fenómeno de reflexión y de refracción de la luz? El primero se produce cuando los rayos luminosos inciden en diferentes objetos y son reflejados en sentido contrario, mientras que el fenómeno de refracción surge con el cambio de dirección que sufre un rayo luminoso al pasar de un medio a otro de diferente densidad, lo que sugiere que la velocidad es distinta en el segundo medio. De aquí surgió la teoría ondulatoria. Por otra parte, Louis de Broglie sugirió que las partículas de materia, lo mismo que la radiación, debían tener una naturaleza dual, simultáneamente corpuscular y ondulatoria. Al comprobarlo, nació la teoría de la mecánica ondulatoria. De Broglie encontró que todos los objetos tienen asociadas longitudes de onda inversamente proporcionales a su cantidad de movimiento. Recordemos que los fotones son partículas que portan energía luminosa. De hecho, portan un cuanto de energía. Así, cuando prendemos un foco, millones de fotones salen de la resistencia hacia todas partes, y cuando golpean los objetos y rebotan, estos fotones llegan a la retina del ojo y vemos una imagen. Una forma simple de mostrar que asociado al movimiento de los corpúsculos cuánticos existe un fenómeno ondulatorio consiste en enviar un haz de electrones sobre una pantalla que los absorbe. Esta pantalla posee dos rendijas largas muy cercanas que por las cuales pueden pasar los electrones. Más adelante, del otro lado, hay una pantalla en la cual los electrones que atraviesan dejan una traza luminosa. Si los electrones en este fenómeno, en este caso, se comportaran como partículas, como caniquitas, lo que veríamos serían dos líneas luminosas sobre la pantalla y nada más. Sin embargo, lo que se observa es totalmente otra cosa. Se observa un gran número de líneas luminosas alternadas con líneas oscuras, que es exactamente lo mismo que veríamos si en vez de electrones hubiéramos enviado un haz de luz de un color puro. Vemos así que los electrones se están comportando precisamente como lo hace la luz, que es un fenómeno ondulatorio. En 1926, Erwin Schrödinger generó una novedosa interpretación del átomo. Desarrolló una teoría matemática que permitió explicar los fenómenos atómicos y nucleares. Para aclarar su concepto de las llamadas ondas de probabilidad, Schrödinger ideó el célebre experimento del gato. Consiste en meter a un gato en una caja completamente cerrada. Dentro de la caja hay una botella con veneno y un dispositivo que emite radiaciones de manera aleatoria. Cuando la radiación llega a la botella, esta se rompe y mata al gato. Según la explicación cuántica, mientras no se haga una observación, el gato simultáneamente está vivo y está muerto. La botella está rota y está intacta. Y el dispositivo emitió y no emitió radiación. Es decir, existen dos probabilidades, 50% y 50% de que sea lo uno o lo otro. Pero cuando alguien abre la caja, instantáneamente se colapsa el sistema y toma un valor. ¿Cuál? El que mostró al observador. ¿Un gato vivo o un gato muerto? Según la interpretación estándar de la mecánica cuántica, un sistema atómico puede estar en diversos estados simultáneamente. Es solo en el momento en que decidimos observarlo cuando este sistema se manifiesta en uno de estos posibles estados. Pues esto pone en entredicho el mismo concepto de la realidad, que es la realidad física, si no existe como tal antes de que uno lo observe. Para mostrar las contradicciones de esta interpretación, Schrödinger ideó su famosa paradoja del gato, que puede estar simultáneamente vivo o muerto de acuerdo a la mecánica cuántica. Esto fue tema de muchos debates filosóficos, pero hay que mencionar que en los últimos años se ha podido reconstruir estos sistemas, evidentemente no con gatos vivos o muertos, sino con átomos. Por ejemplo, hace unos 4 años en un laboratorio de Boulder en Colorado se logró colocar un átomo de berilio en 2 posiciones distintas, 2 posiciones separadas entre sí, una distancia que es unas 1000 veces mayor que el tamaño típico de ese átomo. Entonces teníamos el mismo átomo
en dos lugares distintos simultáneamente, y en el momento de verlo es cuando se manifiesta en una de estas dos posiciones. Esto se logró primero gracias a las trampas atómicas que permiten atrapar un solo átomo, y en segundo lugar gracias a la tecnología de los láseres. Se espera que esto tenga aplicaciones tecnológicas en el futuro. Por ejemplo, se piensa en la posibilidad de construir computadoras cuánticas en las que, en lugar de tener un bit de información, se tenga lo que se llama un qubit, o sea, una superposición de 0 o 1 simultáneamente, y todo esto permitiría hacer procesos en paralelo, y estas computadoras cuánticas, que por ahora son un sueño, pero que podrían realizarse dentro de 20 o 30 años, estas computadoras cuánticas serían capaces de hacer operaciones millones de veces más rápidas que las computadoras actuales, y todo esto utilizando este principio de superposición fundamental de la mecánica cuántica. Por su parte, otro físico, Werner Heisenberg, enunció un principio de incertidumbre. En él establece que no es posible conocer simultáneamente, en un momento dado, la posición exacta y la velocidad de una partícula. De manera que si no se puede decir si una partícula se está moviendo a 3 metros por segundo o a 20 metros por segundo, menos se puede predecir con exactitud dónde estará dentro de 10 segundos. Más tarde, Paul Dirac introdujo la teoría relativista en la mecánica cuántica. En 1964, el físico irlandés John Bell investigó uno de los aspectos más intrigantes de la realidad cuántica. A Bell le intrigaba el tipo de medición que harían dos individuos, cada uno de ellos observando los fotones que emite un átomo en direcciones opuestas. Específicamente, la propiedad que se mide es la polarización de cada fotón mediante el uso de lentes especiales. De acuerdo con los principios cuánticos, cada fotón está en una superposición de estados de polarización y solo adquiere un valor definido una vez que se hace una medición. El resultado más asombroso que obtuvo Bell es que la forma en que realiza la medición uno de los observadores influye en los resultados que mide el otro observador, aun cuando estos se encuentren separados por distancias de miles de kilómetros. Estos resultados muestran que el concepto de realidad adquiere características diferentes a lo que dictaría el sentido común cuando tratamos con las partículas del mundo cuántico. El experimento pensado que se acaba de ilustrar fue inventado por Einstein, Podolsky, Rosen y Bohm. El experimento de verdad fue realizado por Aspect y colaboradores en la Universidad de París en los años 80, usando parejas de fotones y midiendo su polarización. Si bien muchos no dudábamos de que los resultados del experimento fueran a ser acordes con la mecánica cuántica, es impresionante poder verificar explícitamente que violan el llamado teorema de Bell. El teorema de Bell, demostrado en 1964, es una desigualdad que deben obedecer las correlaciones entre los fotones cuando se cumplen ciertas condiciones. Una condición es la llamada localidad, que ya se mencionó aquí. Así que muchos investigadores interpretan los resultados de los experimentos de Aspect como una evidencia de que la naturaleza presenta efectos no locales. Alternativamente, investigaciones recientes realizadas por Revsen y colaboradores en Israel interpretan la violación del teorema de Bell como una consecuencia de las relaciones de incertidumbre que ya se mencionaron aquí. Los experimentos de Aspect confirman que varios de los aspectos no intuitivos de la naturaleza y de un modelo excepcionalmente exitoso de ella, como es la mecánica cuántica, son muy reales. Pero para algunos de nosotros, la curiosidad de entenderles mejor sigue siendo también muy real. Es prácticamente imposible mencionar todos los avances suscitados a raíz de la evolución de la mecánica cuántica. Entre los más trascendentales están los relacionados con el desarrollo de la computación, la superconductividad y el láser, la internet, los satélites, el transistor, la fisión y la fusión nuclear. La superconductividad es la propiedad que poseen algunos metales o aleaciones de no poner resistencia al paso de la electricidad. Sus aplicaciones principales se han dado en el campo de los electroimanes
donde los superconductores se usan para construir bobinas de electroimanes capaces de producir campos magnéticos de muy alta potencia. Y en la informática, los semiconductores se emplean como base para la memoria de las computadoras, ya que es posible almacenar una enorme cantidad de estos materiales. Los semiconductores son elementos como el silicio o el germanio, que han sido tratados en formas específicas para que tengan una propiedad, como su nombre lo dice, que es la capacidad de permitir el paso o no permitir de la corriente eléctrica bajo circunstancias controladas. Esto es precisamente el principio del diodo o del triodo que usaban los primeros bulbos en los viejos aparatos electrónicos, pero con la gran ventaja de que, como estas propiedades dependen de principios cuánticos, su tamaño es extremadamente reducido. Un elemento activo, un transistor hecho de semiconductores, puede ser del tamaño de una célula o todavía más pequeño, y eso ha permitido integrar una gran cantidad de estos elementos en una sola pastilla de unos 2 o 3 centímetros de lado, de tal forma que se tienen del orden de 1 millón de transistores grabados en una pastilla. Esto ha creado una gran revolución tecnológica de la cual todos hemos sido testigos, en el cual básicamente un principio cuántico ha permitido, por un lado, miniaturizar los elementos y otro, mucho más importante, es tener estos elementos a precios realmente accesibles para una buena parte de la sociedad. En la electrónica, todo se basa en los electrones, esas partículas del átomo. Los avances en mecánica cuántica, en este campo, permitieron el desarrollo del transistor. Sobra decir que el transistor ha revolucionado toda la electrónica. Entre las consecuencias inmediatas, podemos mencionar los aparatos de radio pequeños, portátiles y económicos que funcionan con pilas de bolsillo. En los últimos años, se han construido circuitos electrónicos que tienen aplicaciones en calculadoras, computadoras, aparatos de soldera y hasta en vehículos espaciales. El término láser nos es familiar, pero significa amplificación de luz estimulada por emisión de radiación. En medicina, el láser quirúrgico es tan manejable como un lápiz. El bisturí láser corta y cauteriza la herida. El láser odontológico es un excelente instrumento en operaciones dentales. Las intervenciones oculares permiten operar sin necesidad de hospitalizarse. Otros láseres médicos se han empleado para operaciones endoscópicas, para la destrucción de tumores de piel o tatuajes, para el tratamiento de ciertos cánceres y problemas reumáticos, así como en medicina deportiva. En otros campos, el tomógrafo se utiliza para descubrir los defectos internos de los semiconductores y del cuerpo humano. Por su lado, la impresora láser se emplea para imprimir con gran calidad y rapidez. El video láser es un nuevo sistema que permite obtener imágenes de alta definición para ser transmitidas como programa de televisión por satélite, redes de cable u ondas hercianas. Mientras que el láser con descarga de gas se emplea en discos compactos y en las lectoras del código de barras. Lamentablemente, el láser también se ha aplicado en cuestiones de armamento, como la guía para los misiles y en escudos antiláser. Al referirse a energía nuclear, se habla del proceso de fisión o de fusión. La fisión consiste en romper el núcleo del uranio o plutonio en 2 o más núcleos para liberar gran cantidad de energía. Esos dispositivos básicamente se emplean para suministrar calor y producir energía eléctrica. Por desgracia, la energía producida por fisión es altamente contaminante. En tanto que la fusión, como su nombre lo indica, consiste en fusionar núcleos de átomos de elementos ligeros, como el hidrógeno, para hacer otros más pesados. Este proceso es el que proporciona combustible al Sol y a las otras estrellas. Desgraciadamente, la célebre bomba de hidrógeno tiene precisamente como principio la fusión nuclear. Hasta ahora, el uso de la fusión representa una promisoria fuente de energía limpia para el futuro. Tanto que si se logra controlar un día la energía producida por fusión, nunca más habrá problemas de energía. La fusión es la reacción en la cual dos
átomos de hidrógeno se unen, luego se unen con otros dos y producen un átomo de helio. En ese proceso se genera una cantidad gigantesca de energía, tanta que equivale a millones de toneladas de carbón con unos pocos gramos de hidrógeno. Por eso el Sol puede producir la cantidad gigantesca de energía que produce y seguirla produciendo por otros 5.000 millones de años. Si en la Tierra se consiguiera realizar la fusión nuclear en condiciones controladas, y ese es el gran desafío, tendríamos una fuente de energía muy limpia, donde el único resultado es helio, que es un gas noble que no contamina, y que sería enormemente más productiva que el uranio que se usa actualmente. Sin embargo, eso todavía está probablemente varias décadas por delante. No cabe duda que cuando se resuelvan los enigmas del mundo cuántico, se revolucionará también la vida humana en más de un sentido.